Está Natalie Gómez con nosotros, nuestra periodista y compañera acá en el estudio. Natalie, ¿sabes qué? El diputado Vial hablaba de cómo se van a organizar los independientes. Pero más temprano escuchábamos a una señora en la calle que decía, a ver, ojo, yo no soy política, yo no tengo un partido político. Mi partido es mi familia. Entonces, ¿cómo hacemos que la lógica de muchas personas que dicen, ¿saben qué más? A mí ya me da lo mismo lo que está pasando un poquito más allá. Yo lo que me tengo que preocupar es de sacar adelante mi proyecto. Y mi proyecto son mis cabros, tal vez mis papás, que me toca también apoyarlos un poquitito, y rascarme como pueda para poder salir adelante. Bueno, ¿cómo se logra generar una comunidad en la cual yo sí colaboro con el del lado, yo sí me pongo de acuerdo, sin necesariamente empezar a tener intereses políticos detrás, sino que el bien común? Natalie, hay 48 independientes. ¿Cómo se distribuyen? Gracias por acompañarnos. Buenos días aquí en el estudio. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. ¿Cuál es la disyuntiva que ocurre con los candidatos independientes? Tiene que ver principalmente con que son muchos. Estamos hablando de que hay algunos que están amparados bajo una lista de un partido tradicional. Voy a poner un caso, Jorge Baradit, que ganó, que se presentó por independiente, pero con el partido del PS, versus otros que son completamente independientes y que dicen no tener partido. El mismo caso es, por ejemplo, Benito Baranda. Lo que ustedes están viendo acá son los resultados parciales de escaños por pacto, donde ellos tienen y definitivamente arrasan con 49 votos. Ustedes lo están diciendo, son 49 escaños los que ellos van a tener y que en definitiva vienen a marcar lo que ustedes han estado hablando durante toda la mañana, que tiene que ver con esta cuestión de desligarnos de una vez por todas de aquellos partidos políticos tradicionales y decir, bueno, pero ahora, ¿cómo vamos a conversar? Porque ciertamente anoche, ayer en la tarde, mientras uno estaba conversando con aquellas personas que votaban, al momento mismo uno de ir a votar, nos encontramos con gente que dice, hey, yo voy a votar por este candidato porque lo conozco desde mi casa, porque no lo conozco en la tele, porque él ha estado en puerta a puerta, porque él ha sido testigo de lo que yo he tenido que sufrir, sobre todo en este contexto de pandemia, donde se han sentido más identificados. Pero ciertamente ahora decimos, bueno, ¿y qué va a pasar ahora? ¿Cómo es que nosotros vamos a llegar a un consenso que es sumamente necesario? Porque estamos diciendo acá que hipotéticamente existen tercios ligados más hacia la izquierda, si es que queremos llamarlo de esa forma, porque la derecha no lo logra, pero ciertamente es tan así. Efectivamente, estamos hablando de que podemos contar con todos los votos de los independientes y sumarlo con otras listas, por ejemplo, de Dignidad, para hablar de efectivamente generar una constitución como queremos hacerlo. ¿Y dónde se van a ir esos independientes? ¿Hay alguna claridad o es un acertijo completo, una interrogante? Es un acertijo, creo yo. Son 49 miembros de la constituyente. Entonces, podríamos decir a priori, bueno, de esos 49 hayan ido como independientes o ligados a un partido, pero ¿podemos decir de antemano que son más de la izquierda? ¿Cómo deberían actuar o cómo debería ordenarse este mundo independiente dentro de la constituyente? Anoche se dio un debate bien interesante en Estado Nacional. Ya muy tarde comenzó y de hecho ya empezaron algunos problemas que tienen y que van a marcar quizás una agenda. Estaba, por ejemplo, Marcela Cubillos por un lado y por el otro estaba el mismo Jorge Baradit. ¿Y saben qué se puso en cuestionamiento? El quórum. Los dos tercios, porque en un minuto ella dice no, es algo que tenemos que respetar, y Jorge Baradit dijo no. ¿Saben por qué? Porque acá ganaron muchos independientes y esos independientes no estaban en el Acuerdo Nacional de noviembre del 2019. Por lo tanto, ahora les tenemos que preguntar a ellos si es que efectivamente hay que respetar este quórum de los dos tercios. Bueno, ¿y por qué es importante lo de los dos tercios? Porque cualquier decisión que se tome, incluso desde las primeras determinaciones, como decía el diputado Pablo Vidal, cómo establecer un reglamento, el modo de operar, ¿verdad? Muchos de los cambios, muchos de los acuerdos tienen que tener dos tercios de los votos de los 155 integrantes. Entonces, ese numerito es sumamente importante, que son 52. Ese es el número, así como... El diputado quería decir expliquémoslo aún más fácil, Gonzalo. Por ejemplo, vamos por Chile, que no obtuvo este tercio que quería. ¿Por qué era importante para ellos obtenerlo? Porque, por ejemplo, si dicen, voy a poner cualquier ejemplo, quiero terminar con el sistema presidencial, que sea un sistema parlamentario. Entonces tenían poder de veto con ese tercio, decir, no llego a ese acuerdo. Bueno, ahora no lo tienen. Entonces, la gran pregunta es, ¿a dónde se van esos independientes? Y hasta el momento, y ahí pueden hablar también los parlamentarios, todo indica que irían mucho más hacia la izquierda y que Vamos por Chile no tendría mucho control ahí para
para negociar los temas que a ellos les importan, ¿o no, senador Kast? Yo tengo una lectura bastante distinta a la de ustedes. Yo creo que tratar de seguir ustedes ahí en estudio clasificando si esos independientes son de izquierda o derecha, me parece que es justamente lo que Chile ayer le tiró un portazo. O sea, y cuando veo que dice si es que efectivamente se van a mover para allá o para acá, toda esta soberbia de algunos sectores de no entender de que aquí tenemos una diversidad brutal en quienes ganaron ayer. Nosotros, yo estuve, de hecho, Evópolis fue el que propuso que tuviésemos escaños reservados. El día de ayer tuvimos 17 de esos 155 que son de escaños reservados. Andrés Molina fue el autor de esa indicación, y por el de la Araucanía. Y por lo tanto, de verdad, creo que hay que, cuando a la pregunta de Gonzalo, de decir, bueno, ¿qué es lo que viene ahora con los independientes? Y no solamente con los independientes, con las fuerzas políticas que representan a muchos, es sentarse a conversar, es poder encontrarse. O sea, seguir viendo la política pero con es que, una senador, lógica senador de Kast, es que, perdón la interrupción breve, peleas, breve, le cedo el tiro la palabra para que continúe la idea. Lo que pasa es que justamente, justamente queremos ir a ese fondo. Cuando nosotros hablamos de, plantear la interrogante, bueno, esos 49 independientes, ¿cómo se van a, cómo van a actuar? Es porque estamos pensando en cómo se va a conversar entre las nuevas fuerzas y en esta nueva configuración. Queremos solamente tratar de olfatear por dónde va a ir la mano, digamos. Lo que yo creo, Gonzalo, es súper simple. Yo creo que no sabemos, y esa es la virtud que tiene lo que ocurrió ayer. Muchas veces hay mucha ansiedad de poder predecir, y creo que la gracia de lo que ocurrió ayer es que hay mucha sana incertidumbre producto de que hay mucha diversidad. Y esa diversidad es justamente lo que se buscaba, haciendo que los independientes pudieran competir en forma más fácil, teniendo más acceso, y esa diversidad es la que yo creo que se tiene que encontrar para que este proceso no sea... Oiga, senador, usted dice sana incertidumbre, vamos conversando, vamos pimponeando, vaya para acá, diputado Vidal, porque esa sana incertidumbre parece que al menos la economía no la lee de inmediato con mucha tranquilidad. El dólar ya subió 21 pesos. Bueno, sí, pero no creo que sea extraño que los mercados se asusten, porque efectivamente esto demuestra que en Chile van a haber cambios. Y enhorabuena que hayan cambios. Ahora, Felipe Denante ha sido un llamado a la humildad. Y yo creo que es importante el llamado, quiero recogerlo. Creo que todos tenemos que tener humildad en general para leer los resultados políticos, porque lo típico que la gente está acostumbrada es que el día de las elecciones todos se declaran ganadores. Pero yo igual le haría un llamado también a Felipe a la humildad. Los resultados de su sector no son buenos. Ahora, de ahí a decir que entonces ganó estrepitosamente la izquierda, también sería injusto, sería irresponsable. Yo lo que creo es que ese mundo independiente hoy día no se siente encasillado con ningún bloque ni con ningún partido en particular. Pero sí quiero hacer un punto que es una diferencia. Que sean independientes y que no militen en un partido no significa que no estén haciendo política. Están haciendo política y probablemente en el proceso político más importante en la historia de Chile, que es la Convención Constitucional. Y yo me alegro de que esos independientes estén en la Convención porque, insisto, que lo dije al principio, le van a dar legitimidad al proceso. Ahora, mi invitación a todas esas personas que fueron elegidas es que, así como todos hemos ido respetando las características del acuerdo, incluido el plebiscito, la forma de elección, las elecciones de ayer, respeten lo que estableció la reforma constitucional, tanto en los quórums como en los mecanismos de aquí en adelante para la convención. Yo creo que eso es importante, pero creo que van a ponerse de acuerdo. Y lo que sí quisiera agregar es, ojo, muchas de las cosas que hoy día están instaladas en la opinión pública como expectativas respecto a la nueva constitución tienen que ver con un montón de cosas que no te están hablando de países de extrema izquierda. Te están hablando de los debates que se están dando en los países desarrollados de Europa, que tiene que ver con el estado de bienestar, la garantización de la salud, de la educación, respecto al impuesto a los superricos, un debate que está dando hoy día Joe Biden en Estados Unidos, condonación de deudas estudiantiles, Joe Biden en Estados Unidos. No hablemos de izquierdización pura, estamos hablando de mínimos civilizatorios para una sociedad moderna que aspira al desarrollo. Eso es lo que yo espero de la nueva constitución. Perfecto, vamos también con el analista, aquí estamos viendo a Guillermo Holzmann. Guillermo, qué gusto, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Y quizás la mayor incertidumbre, decía el senador Kast, que nosotros no podíamos todavía sacar diagnósticos claros. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? ¿Qué es lo que va a pasar con los resultados de los escaños constituyentes?
La gran pregunta es qué sucede con los independientes, que Chile Vamos no obtuvo ese tercio para poder imponer sus ideas o por lo menos para negociar. ¿Va a ser fácil aquí negociar? ¿La va a tener más corrida la izquierda? ¿Es una incertidumbre los independientes? Buenos días, Guillermo, ¿y cuál es tu apreciación? ¿Qué tal? Muy buenos días, un agrado saludarles. La verdad es que la conformación de la Convención Constituyente, más que incertidumbre, genera complejidad. Complejidad porque significa en la práctica establecer los temas sobre los cuales se va a discutir, que ya no va a ser de las trincheras a la izquierda o a la derecha, sino respecto a lo que se quiere lograr en el debate de esta convención. Y los ejes principales de este debate van a estar asociados a la calidad de vida, donde implican todos los derechos, pensiones, salud, educación, etc. Y tiene que ver con la dignidad de las personas, el reconocimiento a la diversidad. Y el tercer eje probablemente que va a ser estructurante de este debate va a ser la transparencia. Yo creo que esos son tres elementos que hoy día están bastante presentes y que de alguna forma uno los puede usar para interpretar esta suerte de votación de rechazo al sistema político en su totalidad, y donde los que están al debe son los partidos tradicionales, que tendrán que rápidamente generar una reinterpretación o un replanteamiento de sus propuestas para poder justamente abrir el espacio de conversación con los independientes, que son los que están esperando el espacio para hacer el debate y colocar los puntos. ¿Cuál crees tú que va a ser como tal vez uno de los primeros temas que se va a considerar para empezar, digamos, esta escritura de una nueva constitución? ¿Será el debate en torno a la configuración actual del Estado, a nuestro régimen actual, en el sentido que deje de ser tan presidencialista? Algunos apuestan por un parlamentarismo o un semiparlamentarismo. Porque muchos de los cambios legales, normativos, hoy día están en manos de la iniciativa del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, hacer muchos cambios también en las expectativas de la gente de aquí en adelante, muchos tendrán que ver con quién lleva la batuta en ese sentido. Yo creo que no van a haber temas, digamos, inicialmente de mayor relevancia, porque lo primero que va a hacer la Convención Constituyente es ponerse de acuerdo en el reglamento con el cual van a funcionar, y la Secretaría Técnica que los va a acompañar. Ah, no, claro. Ahí vamos pero más allá de la operativa, digo, pensando tal vez en cuál para usted son el primer tema potente de discusión. Digamos, va a ser la estructura del Estado, definitivamente. Sí. Luego la capacidad de negociación la vamos a ver en todo ese proceso de la definición del reglamento. Y está la estructura del Estado respecto a qué cosa pasa con las atribuciones del poder comunal con respecto al poder central, cuáles son las iniciativas de ley que luego vamos a llegar al legislativo, pero va a haber un centro en términos de cómo el Estado está al lado de la sociedad, y eso parte por el municipio. Y desde ahí en adelante se va a empezar a construir hacia arriba. Yo tengo la impresión de que metodológicamente se va a preferir iniciar de ahí con las distintas comisiones, que cada una de ellas donde hay que ver los temas que le corresponden en virtud de las prioridades que se fijen al interior de la convención. Guillermo, y ahí justamente en ese punto, ¿cómo se logra que, un poco tal vez lo que cuestionaban los parlamentarios antes, cuando pensamos en quién va a atender para qué lado, hablando de los independientes, ¿cómo se logra que todos aquellos quienes fueron electos y que no eran afiliados a algún partido político en particular sigan en ese mismo contacto con las personas, con la ciudadanía, para representar de manera lo más legítima posible el pensar de aquellos que están en la calle, que confiaron, como nos decía Natalie, porque yo lo conocí en mi barrio, porque yo lo conocí en la plaza, no porque apareció o dejó de aparecer en un medio? La verdad es que ese va a ser el verdadero desafío, porque la Convención Constituyente tiene que legitimarse. Tenemos un problema de una participación menor al 50%, y en consecuencia será responsabilidad de quienes han sido electos en esta convención para generar un proceso que sea legítimo, sea creíble y sea transparente. Y evitar que haya una Convención Constituyente formal que va a estar funcionando conforme las normas ya establecidas, y una Convención Constituyente en las calles que va a estar presionando permanentemente a quienes están hoy día, a quienes les va a corresponder en realidad debatir cómo van a ser los límites en los cuales se va a generar el contenido de esta Carta Magna. Y es ahí donde yo tiendo a pensar de que va a haber un esfuerzo, y va a tener que demostrarse una voluntad republicana para poder encontrar esos elementos comunes que permitan generar ese espacio de convergencia en el debate.